preparación de los agentes de seguridad que, por ejemplo, cuidan a nuestro presidente o a las grandes personalidades. Bueno, nuestra compañera Morelia García trae el siguiente en carne propia desde las escuelas de agentes de seguridad y lo vive, como el nombre lo dice, en carne propia. La inseguridad ciudadana en el Perú va de mal en peor. Es por eso que hoy día, en el sexto día, directamente desde FAS, vamos a conocer las tácticas antisecuestro. ¡Ruge! ¡Cómo ruge! ¡Atiende, García! ¡No le escucho! ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes ante actos de delincuencia? ¿Cómo vivir tranquilos en Perú si está en el top 10 de los países más inseguros del mundo? Entrando con el cofre, presidente. Listo, contemos a la segura. Equipo escolta, listo. ¡Contento, frente! Pero al mismo tiempo de este terrible panorama, en Lima se han ido formando escuelas que tiene como misión entrenar a los mejores agentes de seguridad. Entrenamiento que viviremos en carne propia. ¡Nos está ganando la gente! ¡Nos están esperando! ¡Muy alto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y de esta forma nos da la bienvenida. ¡PST le da la bienvenida! El personal instructores, el 70% son marinos, pero también trabajamos con el personal del ejército, de la Fuerza Aérea, ¿no? La mayoría de estos fornidos caballeros han luchado contra el terrorismo. Y gracias a Henry Espinosa, oficial especializado en técnicas de protección y rescate de rehenes, hace 10 años se creó TST, Escuela de Solución Táctica, un centro para preparar a los guardaespaldas más capos. ¡Ruge! ¡Ah! ¡Ruge! ¡Ah! ¡Ruge! Lucharás como te entrenaste, así que entrénate como piensas luchar. Ya, hey, ya. Lealtad y disciplina. Ser como estos hombres de acero, ¿será tarea fácil? ¡La vas a matar! Este es el entrenamiento duro para un agente de seguridad. Vamos a prepararnos en control de disturbios. Lo primero que le voy a pedir es que se amarre el cabello. Dios mío, pero esto parece su pasador de su... No interesa, acá nosotros sacamos, hacemos cosas de... cualquier lado para cumplir la misión. Dios mío, ya. A ver, por favor, señor Chubaca. ¿Ah? Para ser un buen agente de seguridad, primero hay que tener una alta dosis de concentración. ¡No nos escucho! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡Vamos, salga, señor García! ¡Salga, vamos, salga, salga! ¡Salga, salga, 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 salga! ¡Vamos, abajo, abajo! ¡Ahí, muy bien! Capitán, agüita. Ahorita acá no llega, señorita, acá no llega. El sudor es su agua.
Ay, ¿por qué acepté? ¡Escopeteros! ¡Dispensar! ¡Avance! ¡Avance! ¡Ay! ¡De rodillas! ¡Ya, de rodillas! ¡Dispare! 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 ¡Ya! Trabajar en equipo y con estrategias es el siguiente paso. ¿Cómo sale la comida? ¡Formamos! ¡Un equipo de eco! No podríamos continuar con este duro entrenamiento sin vencer los miedos, controlando todo tipo de emociones en esta torre multipropósito de 15 metros de altura. María Santísima, la Trinidad, me como las uñas. ¡Ah, súper! ¡Súper alto! ¡12 metros de altura! ¡No, tranquila! ¿Y cuál es el primer ejercicio que se hace aquí en la torre? El que vamos a hacer es el descenso de tipo rapel, en este caso el deportivo. ¡Vamos a ver! ¡Todavía no estoy lista! ¡Vamos, con los, vamos, Morelia! ¡Espérate! ¡Ah, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡La Morelia, la Morelia! ¡No te lo pierdes! Estira las piernas. ¡No! ¡Eso es! ¡Cuérdate muy bien! ¡Vamos, Morelia! Libera un poco lejos la mano de ti. En este caso vamos a hacer la simulación de un salto de paracaídas. ¡Vaya, vamos, salta! Si pasa todas estas pruebas, es posible que algún día, como la mayoría de estos guerreros, puedas chalequear a profesionalismo, empresarios, celebridades y hasta presidentes. Entrando con el cofre, presidente. Listo, continuamos a la segura. Equipo escolta, listo. ¡Contento enfrente! Pero si queremos el trabajo de protector de dignatarios, como estos hombres de terno y corbata, nos falta aprender uno de los sistemas israelíes más importantes, más populares. Estoy encargado hoy día de brindarles el entrenamiento de lo que es el Krav Maga y invitar a las personas que lo practiquen, porque esta es una disciplina que nos anticipa ante cualquier peligro. Aquí en EFAS, el comando está listo para recibirme como nueva postulante. ¿Cómo están? Adelante, comando García. Hola, hola, chicos. Adelante, besitos, adelante, besitos a todos. ¿Cómo están? Ya, ya, para. Uno, dos, tres. Vamos a hacer la secuencia de lo que es estrangulación. El famoso mataleón. Yo tengo que bajar el mentón. Yo un paso al costado. Golpeo sus genitales fuerte, en este caso le estoy golpeando las piernas, su posición, y yo salgo por atrás y me quedo
Me quedo con mano atrás. Es momento de aplicar lo aprendido. Todo agente de seguridad registrado legalmente por Gajes del Oficio debe portar arma de fuego. Es por eso que practicar la agilidad y la puntería es importante. ¡Hilda García, ¿está lista? ¡Estoy lista! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡García, vamos, tú puedes! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, vamos, tú puedes! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ya, corra, 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 Hilda! ¡Corra! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Plancha, plancha, plancha! ¡Cinco, cinco! ¡Me escucho! ¡Dale, 20, dale, 20! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Cuatro funciones! ¡Pum! ¡Cara, cara! ¿En cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¡Rápido, más rápido! ¡Corre, García! ¡Conténtate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Empuña el arma! ¡Empuña el arma! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tres de tiro! ¡Ya! ¡Dos! ¡Vamos, García! ¡Tres! ¡Una más! ¡Suelta! La clase más avanzada para graduarse como máster en seguridad es saber maniobrar un carro cual Rápidos y Furiosos, con el objetivo de frustrar un asalto. ¡Corre, carro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí bajan esos hombres con pistola en mano! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Asaltan! ¡Nos asaltan! ¡Un hombre con pistola! ¡El otro! Sí, lo que usted ha podido tener es un shock por la adrenalina y el momento. Hoy en día, con la alta tasa de delincuencia, estas escuelas que también predican la autodefensa están abiertas para todo el público y sí que da rápidos resultados. Yo, en 2 días de clases, terminé siendo una ñañi ninja. ¡Eso! ¡Ey, dame todo! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, causa! Todo, todo. ¡Espérate, espérate, causa! ¡Espérate! ¡Rápido! Y aquí en el estudio, la ñañinilla, ¿no? Morelia García, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Bonnie? Oye, la experiencia realmente es increíble. Al inicio tuve mucho miedo porque por primera vez iba a tocar una pistola. Que no sé disparar, pues, Moni, es como que... No, es que todos, además es obvio, un arma de fuego. Es como que te sientes bastante nerviosa, pero gracias al profesionalismo de todos estos chicos del centro TST y también de FAS, te juro que en un día aprendí, pero a disparar en blanco. Interesante lo que me cuentas porque me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cualquiera puede matricularse e intentar este entrenamiento, Morelia? Exacto. Muchos piensan que solamente pueden ser de repente algunos que salieron, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, militares. No, es para el público en general. Si usted de repente quisiera aprender autodefensa, cómo no, disparar, hacer algunas tácticas de antisecuestro, este lugar realmente es increíble. Y tan solo en 3 meses, Moni, en 3 meses ya sales, pero titulada como una verdadera agente de seguridad. Te has hecho un callejón oscuro, Morelia. Aparte que me han hecho de todo. Y es que hay cosas... ¿Puedes imitar el grito? ¿Cuál grito? El que hiciste ahí en el... ¡No! El de acá. ¿Cuál hice? ¡Ay, espartanos! ¡Ra, ra, ra! ¡Espartanos! ¡Arriba! Maravillosa, Morelia, maravillosa, Morelia. Gracias, gracias, Morelia, porque la siguiente nota también...